de Chinácota empezar este hermoso lanzamiento que es la Navidad siempre presente de parte de la Policía Nacional. Los 1.500 hombres que ha desplegado el Departamento de Policía Norte de Santander y la Policía Nacional con el fin de mejorar en el marco de esta Navidad, pues obviamente la seguridad. Primero, con los lineamientos del Director General de la Policía Nacional, William René Salamanca, queremos decirle que se han desarrollado diferentes estrategias con el fin de contrarrestar los delitos que nos pueden generar y el acompañamiento diario al ciudadano en este diciembre. Dentro de esas actividades tenemos un acompañamiento en esas zonas hoteleras y turísticas que tenemos, en esas partes principales de todo el departamento, en esos corredores viales y obviamente en los centros religiosos por parte de la Policía Nacional. Otro eje muy importante dentro de la actividad que estamos desarrollando para este diciembre va a ser ese plan de rutas seguras que tenemos en todo el éxodo y retorno del departamento en las vías principales, que es las acciones contra el contrabando, especialmente contra el licor adulterado. De la prevención a esos delitos que nos impactan, como tenemos el fleteo, el hurto a comercio, el hurto a personas, el hurto a residencias, al flagelo más grande que nos está afectando a nivel general, que es la extorsión y el secuestro. Acompañamiento a esos terminales de transporte a nivel departamental, donde estamos garantizando pues esa seguridad de los viajeros. Policía Nacional, Dios y Patria.